¿Cómo está marchando el sistema? Si le pedimos resultados a un año, ¿qué me podrías decir que se ha hecho en términos de combate a la corrupción Ok, como sistema? bueno, los resultados que tenemos son en cierta manera relativos, por lo siguiente, porque primero hay que entender que el sistema se integra por diferentes partes. Y dentro de esta integración del sistema, para que se pueda establecer una coordinación efectiva en combate a la corrupción, pues es evidente que necesitas tener las claves, como es el auditor superior de fiscalización, el fiscal anticorrupción, ¿no? Estos dos integrantes, tú lo sabes perfectamente bien, ha sido materia de problemas para su designación, ¿no? Y entonces el sistema como tal no termina de articular. Te pongo un ejemplo. Si tuviéramos un auditor con toda esa presencia que se requiere, tiene una serie de instrumentos extraordinarios al alcance dentro de la ley para combatir la corrupción, sería el primer elemento que nosotros estaríamos volteando para efecto de qué, de poder, con esas facultades tan amplias que tiene, ¿no? Incidir, por ejemplo, en materia de licitaciones y contrataciones a obras públicas. No tenemos esa pieza, entonces estamos un poco Y en estos limitados. días, por ejemplo, el titular del ORFIS, como le han llamado, este organismo, no ha participado en las reuniones con ustedes. Bueno, sí asistieron en una última reunión que lo convocamos, ¿no? Se disculpó en la penúltima reunión, pero no olvidemos que es alguien que está de manera transitoria. Y ese es el gran problema, pues que no tenemos titulares con esa solidez, ¿no? Que requiere para poder desplegar un conjunto de actividades y que pueda el sistema dar mejores resultados, ¿no? ¿A qué nos hemos reducido en gran medida, ¿no? Por la falta de todas sus piezas, ¿no? Bueno, tú lo has notado, hemos tocado temas sensibles, ¿no? Y lo que han hecho, sobre todo la parte ciudadana, es traer dentro de la agenda de los asuntos importantes en el Estado, ¿no? Entre otros, temas como la etapa de transición de entrega-recepción, hubo una incidencia importante ahí para que, por ejemplo, se pudieran transparentar todo este ejercicio, ¿no? Que hubiera una página disponible. Entre otras cosas, también hubo un pronunciamiento sobre Lo de los moches. lo de los moches está pendiente, eso lo tenemos para la próxima sesión. Pero, por ejemplo, el tránsito de la procuradora al Poder Judicial, ¿no? Un tema que fue visto en el Comité Coordinador y que fue una recomendación en el sentido de que se deberían depurar ese tipo de prácticas, ¿no? Pero además tenemos, entre otras cosas importantes para este año, un plan de trabajo mucho más intenso, porque nos ha llevado buena parte del año pasado en la construcción de la Secretaría, ¿no? En establecer normatividad, disposiciones, mecanismos, etcétera. Y creo que en este año vamos a estar en mejores condiciones de poder rendirle mejores resultados a la gente, ¿no? Que al final de cuentas es lo que ¿Qué se necesita. sería que ya temas, no sé, cuál sería un resultado tangible del sistema? Que Bueno, digas tú, aquí estoy satisfecho de este nivel con lo que están haciendo. digo, por ejemplo, tenemos como propuesta para el Comité Coordinador, entre otras actividades, tocar el tema de los procesos de licitación en obras y contratación de servicios, ¿no? Bueno, esto implica, por un lado, que hagamos un análisis de toda la normatividad que se regula, la comparemos con otras disposiciones, ¿no? Establezcamos mecanismos para transparentar y reducir los tramos de discrecionalidad, ¿no? Establecer mecanismos para que todo el mundo sepa, ¿no? Qué se licita, qué no se licita, en qué condiciones son las empresas, quiénes las integran, etcétera, que no sea pues información que esté de una u otra manera que a cuentagotas lo obtengas, ¿no? Y en el caso de las denuncias, de lo que se habla sobre este tema de corrupción que ahora en el gobierno de Bonilla ha costado la salida de varios funcionarios, en ese tipo de casos, ¿cuál sería el logro que ustedes dirían? Pues ya logramos que la
fiscalía tuvieron, ¿no? Imputar a responsables. Uh-huh. ¿Eso no son logros que ustedes también buscarían? Bueno, desde luego aquí tenemos... Que se castigue a responsables, güey. Evidentemente, pero mira, por ejemplo, parte del ejercicio que hemos hecho es que el análisis, por ejemplo, de los tipos, uh-huh, de los tipos penales, los tipos administrativos, ¿no?, que tienen problemas técnicos, de tal manera que un esfuerzo que se haga para establecer responsabilidad, sea penal o administrativa, de un servidor que sea un comportamiento inadecuado, ¿no? Tenemos problemas técnicos. ¿En qué? En los tipos penales. A nivel nacional Andrés Manuel promovió y se estableció ya el delito de corrupción. ¿Aquí a nivel estatal? Digo, por ejemplo, tú... No está... Tú sabes, por ejemplo... Ya hubo reformas a la Ley de Responsabilidades Administrativas, ¿sí?, de la Ley General, ¿no?, donde se tipifica el como una conducta punible administrativamente hablando, ¿no?, el nepotismo, ¿no? Y el Congreso de aquí no se ha ocupado de hacer lo propio. Ah, por eso hacen el llamado ustedes. Así reciente. Es. Pero todo ese ejercicio no es gratuito, es parte de darle seguimiento por parte de la Secretaría, ¿no? A nivel estatal, Irineo, ¿se ha establecido el tema corrupción como delito? No, como... Hay una... Mira, en el Código Penal... Sí, porque le interpretan de otra manera, sí, ¿no? En el Código Penal hay un apartado que se llama... ¿Delitos graves? No. Delitos de corrupción. Así se titula. Ah, ok. Es un capítulo. Es un capítulo, ¿no? Pero no hay un delito de corrupción tipificado de esa manera. En los 8 tipos de delitos que hay, graves, no está el delito de corrupción. Es un concepto donde engloba varios tipos penales, ¿no? O sea, no hemos actualizado esa parte, porque a nivel nacional se hizo. En la Ley de Responsabilidades Administrativas, y tampoco hemos hecho lo propio en el Código Penal. Ok. Estamos bueno, por ejemplo, esta parte... ya la Comisión Ejecutiva le mandó un exhorto al Congreso, oye, le dice, tienes que actualizar esto. Hasta ahorita el Congreso evidentemente no nos ha prestado atención a esto. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues vas a tener que subir el tema a otro nivel, me refiero donde la presión pública importa. Claro, se apoyan en eso también. Sí, 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 desde luego. Y dime una cosa, si te preguntara habláramos en términos porcentuales, ¿qué avance lleva ya de el sistema para ya decir, ya está completo? No, yo creo que sería muy aventurado decir eso. ¿Qué porcentaje estamos hablando de avance? Una parte muy importante aquí, para estar hablando de que tenemos una de las columnas base, uh-huh, del sistema, es contar con la plataforma digital estatal. Okay. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Este instrumento, la plataforma digital estatal, es en extremo uno de los aspectos fundamentales para poder entender cómo puede beneficiar el sistema, uh-huh, anticorrupción. El sistema te va a permitir que las declaraciones patrimoniales de todos los servidores, ¿no?, de todos, incluyendo los de base, los basificados, uh-huh, ¿no?, se concentre y se pueda establecer entonces bajo un formato único, ¿no? Primero, la conectividad y el acceso de cualquier parte del país y viceversa. De Baja California para Chiapas, de Chiapas para Baja California. ¿Transparencia no está haciendo nada de eso? ¿La qué, perdón? Transparencia. No le corresponde a Transparencia. Uh-huh. Acuérdate que Transparencia también es parte integrante del sistema. Del sistema, ¿no? No, esa plataforma digital le corresponde a la Secretaría Ejecutiva, sí. Okay, pero para eso evidentemente en estas instalaciones no podríamos contar con un equipo tan es casi parte de inteligencia artificial, ¿no? Uh-huh. Porque no hay condiciones para ponerlo, ¿no? Y dentro del presupuesto que estamos planteando para este año, justamente estamos diciendo, oye, necesitamos generar las condiciones para contar con la plataforma digital estatal que se va a conectar al nacional. Claro, claro. También aquí te vas a encontrar información extraordinariamente valiosa con relación a lo que decíamos, a los procesos de licitación. ¿Qué empresas participan? Todas, uh-huh, a nivel nacional. En el municipio más importante o más modesto de Sonora, okay, tendremos información.
de quiénes son los socios de esa empresa, en qué consistió, cuál es el objeto de la obra, desde los montos que se involucran, si es plurianual, etcétera, okay, etcétera, ¿no? Entre otras cosas, no nomás son las declaraciones patrimoniales de los servidores, sino también lo que viene siendo a las compras y adquisiciones, y también incluso desde lo que viene siendo los sancionados. Okay, los servidores públicos. Los servidores públicos. Y